Bien fregado eso, ¿verdad? Sí. Y se fue Pero ese, ese mismo día se hizo la prueba. el mismo día, sí, mismo día. A las 3 horas me dieron la respuesta. Ay, señor. Y aislarse. A aislarme de todo completamente. ¿Y cuántos viven con usted? Solo con mi esposo, solo con mi esposo vivo. Sí, hombre. Pero gracias a Dios estamos ya más tranquilas, gracias a Dios. Sí, ay, sí, es que. Yo pienso que a todos nos vamos a contagiar. A mí no me ha dado por lo pronto. Ahí en la oficina estamos fregando nosotros con el juego del calamar, Eva. ¿Qué le digo yo? Porque hoy se fue uno. Ay, no. Jugador número 90. No, Suspendido, nos, caído en nosotros también batalla. No, o en el sea, colegio sí. igual estamos, la mayoría, pero todos empezaron con gripe, empezaron con una gripe y todo, o sea, normal, pero a los días, pero a mí no me empezó una gripe porque no tenía gripe, o sea, fue así, inmediatamente todos los síntomas de un solo. Bien Y a mí extraño que me son bote, estas cosas. una gripe o una calentura, pues yo sé que tomándose algo rápido pasa, pero no. Ya al mediodía, es que yo lo que no aguantaba era mi cuerpo y la ansiedad de respirar bien, porque la primera noche para mí fue horrible, porque me levantaba, pero es que le dije, ¿y qué pasa? Me decían, y yo ni hablé, porque yo quería respirar, yo quería respirar. Se siente bien feo. Bien. Pues yo pienso que, bueno, quizás todos nos vamos a contagiar, pero hay como que la cosa, como que es menos, quizás la vacuna, vea. No Sí, es que uno vaya a salir invicto, no, pero tal vez nos va a dar menos. porque a los 3 días yo ya empecé a sentir esa diferencia también, igual con los medicamentos, ¿verdad? Porque ya empecé yo a ver que se me descongestionó la nariz, ya empecé a tener tos, ya la calentura fue menos, el dolor de cuerpo también se me empezó a bajar y todo, pero, o sea, hasta hoy, después que pues, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, después de casi 12 días. Hasta ahí he sentido, hasta hoy, así literalmente hoy, sin estar tosiendo toda la mañana, tranquila hoy, ahorita, o sea, bien diferente, bien diferente. Como dicen que hoy que ni nos cuenten chistes porque en lugar de reírnos nos vamos a tomar todos. Ay, no. Hoy con medio Ay, no. que corramos. Ah, Ay, pues sí. qué tremendo. Está fregado. Sí, Sí. ya vino la misa. Sí. Hello. Dios. Good evening. Medio alcancé a Sí. escuchar, ha estado enfermita entonces Jenny. Sí, así he estado en las clases, solo Y no dos. se le notaba, ¿verdad? No. Pobrecita, mire, pues, Lo ¿y que por qué no pasa es nos que los avisó? esos 2 días que estuve mal no me conecté a clases. Fueron 2 días en la semana pasada que yo no me conecté. Pero cuando me conecté, ya después era como, mejor no hablo mucho, no participo por lo mismo. Sí, correcto. Pero ya es, o sea, ¿cuántas semanas le ha durado? 12 días voy ahorita. 12 días, ok. Y hasta hoy, digámoslo, he sentido como alivio, digámoslo así, que no hay, ya no hay tos, ya no, o sea, no hay Sin nada. Porque cansancio, qué esto, ajá, ni terrible. cansancio, porque, bueno, el lunes que salí a caminar, me regresé. Ni había llegado a la calle, pues Y ya solo se hizo la prueba todavía de nuevo para ver que ya está todavía negativa. no, hasta que cumpla los 14 días, Y así está sea saliendo a sábado. caminar. No, intenté salir a caminar, no, y nada más, pero no, no, trato la manera a la hora que no hay nadie en la calle, Sí, es solo. yo así le digo a mis conocidos que están con eso y se atreven a salir, van a traer sus medicinas. Y yo, No. no, no hagan eso, cuídennos, le digo yo. Sí, no, yo ¿Verdad? aquí Pero y que en el medicamento, no, el kit no lo llevan a casa. ¿cómo no? Pues él, un amigo salió a traerlo, imagínese qué lindo, ¿verdad? No, es falta de Sí, bueno, ¿verdad? en mi caso Pero la como con mamá se contagió ya, imagínese. En su caso, perdón. fue con el seguro que me dieron todo el kit. Fue aparte, o sea, Se ese llama por mismo. teléfono. No, es que yo me fui el primer día, que yo me puse mal, o sea, que yo no aguantaba, me fui ahí.
sea, ahí fue mismo, vaya, usted viene positivo, vamos, tome, aquí está todo el medicamento, váyase. O sea, rapidito me aislaron, o sea, porque ellos tienen como, la gente que llega, no sé cómo es que, IRAS le llaman ellos, que son las de la gripe. Entonces ellos tienen una sección, entonces yo entré por gripe, no por COVID, pero como hacen el examen, entonces ahí me dijeron, aislémosla, y ahí ellos me prepararon todo para traerme a la casa, todo el kit. Pero entonces sí, es así, ¿verdad? Yo hoy fui al seguro, no quería ir, porque yo dije, así como andan varias personas, andan aquí, y yo, pero tenía que ir. Pero sí, como usted dice, están aparte los con gripe, yo fui por otra cosa, gracias a Dios, sí. Estamos aquí en casita trabajando y todavía no nos estamos exponiendo mucho, pues, gracias a Dios. Papá. ¿Verdad? Y así debería de ser, ¿verdad? La mayoría, pues, no tratar de... O ya recibimos del trabajo otra alerta, ya no hay que andar en fiestas otra vez, ni aglomeraciones, ¿verdad? Así sí, hay que cuidar. Ni con la familia. Mire, y está bien chistoso, algunos ponen algunas cosas como, ya mejor que se aíslen los negativos, porque los positivos andan ahí, ya no se aíslan. Ah, va. Sí, ya nos hicieron bullying a los negativos. Va, los negativos aquí, dice, nosotros somos positivos. No, o sea, ya son más, ya es más lo positivo que lo negativo, ¿ok? Welcome. Chicos, welcome. ¿Y ustedes cómo están? ¿Todo bien? Todo nice. Sí, todo nice. Ok, ¿todavía son inmunes? El lunes me hice la prueba y hoy me salió negativo. Ah, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Los demás cómo están? Bueno, en un futuro vamos a contar estas historias, ¿verdad? Primero Dios. Que pase ya todo esto. Bueno, welcome, Catherine, Gaby. Welcome, Carlita. Carlita estaba pidiendo auxilio y yo estaba allá en el hospital, pero yo dije, cuando vine, ¡puc! Ya le habían contestado, me ganaron, me comieron el mandado. Sí, me ayudaron. No hay problema. Gracias a mí. Bueno, bien, bien lindo sus compañeros, ¿verdad? Es un buen grupo. Ok, por aquí veo que hay más. No, ¿cuántos somos? 8. Uno no quiere encender la cámara. Ya vamos a ver quién es. Vamos a hacer presión. ¿Pudieron completar el midterm? Yes. ¿Sí? ¿Por dónde van? ¿Por qué parte del midterm? Ya finalizado. Yo lo terminé. Yo ya lo completé, mis. Lo sintieron fácil, por lo que veo, ¿verdad? Solo levante la mano quien no lo ha hecho. Porque hacer el midterm venimos, entonces vámonos. Ah, me doy el día libre. Ah, y todos contentos. ¿Todos lo hicieron ya? ¿Sí? Ok, vamos a iniciar con un juego de repaso. Ahí en el midterm aparecía un repaso, creo que es en la parte 2. Ayer vimos un listening y en la siguiente está un repaso sobre las preguntas que vimos. ¿Se acuerdan? Los tipos de preguntas. Fueron 3 tipos de preguntas y ahí aparecía en el número 2, en la lección o opción número 2. Entonces, vamos a hacer un juego para ver si recuerdan eso. Todavía no abran la plataforma, no me vayan a hacer trampa. Vamos a escribir en el chat, de nuevo, sin ver en ninguna parte, ni en sus cuadernos, vamos a escribir los 3 tipos de preguntas. Ustedes ya hicieron el midterm. Tuvieron que haber repasado eso ayer. Acá estoy. Hello. Hola. Se me desconectó un ratito. Falló la conexión. Pero les decía que sin ver en ningún lado, ojalá mientras yo me desaparecí, era solo para ver. Si no hacían trampa, no hayan visto en sus cuadernos. Cierran los cuadernos y escríbanme los 3 tipos de pregunta. Háganme 3 preguntas de las 3 formas que lo vimos en la clase durante el primer periodo. ¿Está clara la indicación? ¿Sí? Very good. No lo entendí. Sería... usando el do, el be,
Escriban. Emily no la conocía. Ah, okay. Emily es nueva. No, no soy nueva. No es nueva, Emily. Welcome. Hasta ahora enciende su cámara. Sí. Sí. Ah, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nice to meet you. Sí, pero chiquita. ¿Ha estado en las demás clases? Sí. Sí. Ah, ok. ¿Y cómo va con el midterm? Igual Sara Elisa. ¿Quién es Sara Elisa? Como me tocó trabajar todo el día, no lo he avanzado, pero espero mañana sí poderlo avanzar. Pero ahora vamos a avanzar en eso, vamos a trabajar eso. Vaya, está bien dicho. Ok, no se preocupe. Ahorita para empezar, vamos a hacer preguntas usando las tres formas diferentes que ya habíamos aprendido, ¿verdad? ¿En el chat la vamos a escribir? En el chat, sí. El cuaderno no tiene permiso de abrirlo todavía. You don't have permission yet. Me desactivó este volado. Sí, no sé si será el Zoom que está fallando, pero sí se está cortando bastante, ¿verdad? A mí ya se me cortó la primera vez. No se preocupe, Pame. Ah, ¿verdad? Sí, sí, está fallando entonces el Zoom. A mí ya se me cortó y hace un rato también escuché a Jenny que se le estaba cortando también, ¿verdad? Creo que es el Zoom. Me sale otra cosa aquí. Vaya, vamos a iniciar las preguntas que han colocado ahí. Van a iniciar haciéndolas a sus compañeros, ¿ok? Vamos a tener una clase interactiva esta noche. Inicia Katherine. Elija a quién. Ustedes ya vayan pensando a quién le van a hacer preguntas. Gabriela Cortés. Ok. What are you do studying? What are you studying? I'm studying. Repeat the question, Catherine. What are you studying? What are you studying? I
I study English. I am study English. Study. Les voy a ir colocando las respuestas correctas acá. Y ustedes escriban su respuesta en su cuaderno. Por ejemplo, Gaby, escriba la respuesta correcta. I am studying English. Okay. And then we can continue, Gaby. My question. Choose one person and ask the question. Okay. Carla. What do you work? Excuse me. What do you work? Okay. Vamos corrigiendo, ¿verdad? Where? I don't work. Very good answer. I don't work. Okay. Continue. Question number two, Gaby. Gaby, question number two. Does he your teacher? Ok, la respuesta correcta sería, la pregunta correcta sería, oh, pero ahí la escribió bien. Is she your mother? Is she your teacher? Ah, no, la tercera. Tiene que ser is. Is she your teacher? No does. Is okay. She your teacher? En español, ¿qué significaría eso? Sí, es ella maestra. ¿Es ella tu maestra? Profesora. Muy bien. Uh-huh. ¿Es ella? Pregunta número tres. Ah, bueno, ¿a quién le preguntó is she your teacher? Jenny. A Jenny. Yes, she. It's correctly. Yes, she. My teacher. Dijo, yes, she is. Yes, she is. Correct. My teacher. She's correct. Ok, siguiente. Continúe. Permítame. Thank you, Gaby. Está trabado el Zoom, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, ajá. Se me traba mucho. Permítame. Ok, Ana Yancy. Mimi, la pregunta, Ana Yancy. What is your cook? Ahí coloco, what do you cook? Ajá. Y es que me perdí. Me perdí porque se me. Se le congeló del Zoom. No sé en qué iba. Ah, y ya no le alcanzó nada. A enviar mi pregunta, entonces. Sí, se envió. Tan solo una había hecho. Y no puede ver las demás. No, ahorita en el chat o que la haga. No, en el chat no puede ver las demás, ¿verdad? No. Ay, qué triste. Se las voy a reenviar. Ay, pero creo que. ¿Sí? Estoy teniendo, no sé si es mi internet o es el Zoom, pero estoy teniendo problemas. Todos. Porque cada vez que escribo, me sale y luego me vuelve a meter a la sesión. Quería hablarle y hasta ahorita puedo hablarle. Hoy sí vamos a pegarle un grito. Es que aparece como un nuevo préstamo Zoom Apps, dice. Explora y añadir, no sé qué, pero se queda así como robotizado. Yo así los escucho. ¿A todos los escucha robotizados? Sí. Es que pero se escucha cortado. Sí, es que a mí me sacó hace un rato también. Se ha malcriado el Zoom. Va, y entonces ya no pudieron escribir. ¿Cómo no? Sí, siguen escribiendo, ¿verdad? Va, ¿saben qué entonces? Escríbanlas en su cuaderno. Ok. Va, los que sí la pueden ver desde el chat, ahí déjenla.
¿Quién la puede ver desde chat? Las preguntas. Va, Carla. Pero Carla ya participó, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Carla, haga las preguntas. La primera dice. Escoja quién primero. Ya no está la Yancy, ¿verdad? La sacó también. Su... Aquí estoy. No me mira a mí. No se mira. Tengo activo mi video. No, ¿verdad, chicos? No está aquí. Y hay un montón de gente que no la veo, pero sí, ya vi que el Zoom me está fallando mucho. No se preocupen. Vaya. Sí, escucho, Miss, eso sí. Vaya. Sí, pero aparece como vaya. Que no se ve. Y todos, casi todos están. Vaya, ok. Carla, escoge la persona y háganle preguntas. Katherine Ramírez. Katherine Ramírez. Nos está jugando una broma el Zoom. Sí. Hay un fantasma. Ok, Katherine, responda las preguntas de Carlita. How is your class teacher? How is your class teacher? Teacher. Tiene que describir. She is short or fat. Yeah. Sonriente, ¿cómo se dice? Smiling. She is smiling. Solo eso. No tengo muchas cualidades. Las piernas. No. No, se me fue el traductor. Alegre, carismática, simpática. Puede decir charming. She is charming. Puede decir happy. Puede decir she's happy. Uh-huh. Ay, gracias por decirme eso. She is beautiful. Ay, thank you. Usted quiere que le ayude con la materia. No, teacher. No me gusta molestarlo. Cuando les tengo aprecio, los molesto mucho, ¿verdad? Pero es de cariño. Ay, si supieran las bromas tan pesadas que hacían uno, miren, un grupo bien pesado. Se aprovecharon que de mi nobleza y eran pesados. Pero hay varones. Pero aquí, mire, Raulito es un varón muy cortés. Mire, él deja que todos hablen, es serio, ¿verdad? Calladito, dice. Es calladito. Claro. Ustedes vienen juntos siempre. De todos los niveles han venido juntos, ¿no? No. No. Pues de aquí en adelante ya no se van a olvidar. Sí, van a ser más unidos. Thank you, Katherine. Thank you. Gracias por su descripción. Ya le voy a mandar muchos regalos a su casa. ¿Cuál es la segunda pregunta, Carlita? Siempre a Katherine se la revisaría. No, ya no la torture, pobrecita. Déjela descansar. ¿Qué la trae con Katherine usted? No. Vaya, pregúntele a un varón. Yo creo que solo Raúl está aquí hoy, ¿verdad? Se desconectaron cuando dije un varón. Solo yo. Solo él está aquí. Uh-huh. Hoy no vino don Francisco, tremendo. No, ¿verdad? Vaya, hágale la pregunta, Carlita. Solo antes de hacer la pregunta, preguntarle a Raúl si tiene hermanos o hermanas. Yo creí que le iba a preguntar si estaba casado. Me asustó. No, I don't have brothers or sisters. I don't have brothers and sisters. Very good. Are you married, Raúl? Yes. Yes, I am. Pues yo ya no lo molestemos. Es que se ve tan chiquito que no se ve casado. Y formal, chiquito y formal, ¿verdad? De los alumnos que no hablan en clase, que son calladitos. Pero inteligentes, eso sí. Muy bien. Thank you. Vale. Ahora, Carlita, ¿y cuál era la pregunta? ¿En inglés? La voy en a español? Cambiar entonces. Sí, la voy a cambiar. Uh-huh. Is your mother from Mexico? Mother. Is your mother from Mexico? Mother. Uh-huh. Buena pregunta. No, she's from El Salvador. Excellent.
Excellent. Cuando sienta que se han equivocado en la respuesta, se la voy a colocar correcta ahí, ¿verdad? Yes. Ok. Ok, siguiente. ¿Quién quiere participar? Raúl. Vale, vamos a seguir la cadenita. Raúl, haga una pregunta. Okay. Las tres preguntas para diferentes personas. Ok, ¿a quiénes no veo? Cabal. Pero hoy no es que, es que el Zoom les ha apagado la cámara. Pues. Sí. O sea, está atraviesa el Zoom. ¿A Pamela? Pame. Hello. Hola. Ahí okay. está Pame. Pame, ¿usted tiene la cámara encendida? No, ahorita la voy a colocar. Ah, ok. Okay. Ah, me está haciendo... es que como que me jala. Uy, no sé, la jala si... el Zoom. Ajá, entonces se me distorsiona y se me sale de Zoom. Mire, se vio bien simpático cuando dijo me jala el Zoom. Es como, la lleva para allá y la lleva para acá. Ok. Vaya, hágale preguntas a Pame, Raúl. Ok. Where do you live, Pamela? Excuse me? Where do you live, Pamela? I live in Mexicanos, or the country. Mexicanos. I live in Mexicanos. It's okay. Me? Why are you asking what you do? Hmm. Okay, question number two to another person. ¿Quién dijo Miss? Ana Yancy. Ahí está Ana Yancy. Ah, aquí estoy. parece como bonito. Que parece como que se ha ido en un hoyito. No la veo. Auxilio, Miss. ¿Cómo está Ana Yancy? ¿Cómo está por ahí abajo? No la veo. ¿Está todo bien? Sí, Miss. Vaya, ¿qué me iba a decir? Tengo dos preguntas. Ah, ya las tiene. Espéreme, solo que termine Raúl, porque ya agarró inspiración Raúl. Después del Bowser. Vaya. Ok, le voy a preguntar a Nayansi entonces. Bye. No, Raúl, ¿qué le dije? Ok. Do you have brothers or sister older than you? My brother. Oh, my brother is ¿qué? Is old. Oh, older than me. Acuérdese, ayer vimos comparaciones, Ana Yancy. ¿Todavía quedó cojeando con ese tema? No. No. Ayer me quedé, mire, hasta las 11 de la noche explicándole a usted solita. Miss. Es que ahora me gusta extra. la risa de ella. Vale. Hay que hacerla reír bastante. Ajá, okay. Entonces, ¿cómo era la respuesta, Nayansi? Yes. My brother is all this. Oh. Dijo oldest. No hemos visto old. Eso. No, old. Ajá. Older. More. Como que va a decir folder. Older. Uh-huh. Older. More. ¿Sí? No, older, no. Older, more. Miren el chat. ¿Puede ver el chat? Sí. Ahorita no. Espera. Ah, sí. My acuérdense brother que dijimos older time. El verbo to be primero is y luego el adjetivo más el er más el than. Ajá. ¿Sí? Is older than me. Vale, hágale la última pregunta a ella misma, Raúl. Tiene que defenderse sola. The same question. Otra, pero que tenga un comparativo. Sí, okay. ¿Cuál se va a dar un cocorro? Pónchemela. No, Miss. Un comparativo. Suave, Raúl. Mire, mire que ha tomado ahora Ana Yancy, que a veces, mire, le da un ataque de risa. De nervios, mi. Pero mire, a todos nos está contagiando con eso, con su alegría. Muy bien, muy bien. Nos gusta esa alegría. Vamos, Raúl. Okay. Comparativo, vamos a hacer el opuesto a older. Do you have a sister younger than you? No.
¿Me preguntas si mi hermana? Es más joven. ¿Do you have a sister younger than you? ¿Más joven que usted? Yes, my sister. My sister is... younger. No le sople, déjela que se defienda sola. Es una, es una chica que se puede defender sola. Okay. ¿Qué va después de younger? Yes. Yes. My sister. That. ¿Cómo se escribe? Miss. My sister is younger. Then. ¿Dónde estaba? Solo el punto me faltaba. Le voy a dejar plan. No, teacher, no sea así. Bye. Usted sí lo tenía. No, copiar si solo el punto me faltaba. Solo el punto me faltaba. No, mis. Ay, está bien, está bien. Muy bien. Ahora, quiero escuchar cómo hacen las preguntas. Ana Jansi ya participó, sí. Ay, no, mis. No, ¿verdad? Vaya, haga preguntas. Está sudando el bigote, vaya, vea. Háganle preguntas a alguien que no ha participado. Mire cuántas chicas lindas hay ahí. Pues, bueno, Miss, yo tenía una, pero como no puedo verlas, solo a Katherine y a Carla, que tienen su cabello largo, y mi pregunta era sobre el cabello largo. Interesante, ok. Ah, pues pero, pregunta, quien quiera. Carlita. A Carlita, vaya. No se ría, Jacqueline, que la segunda es para usted. Está bueno. Vaya, Carlita. Do you like long hair? Do you like a long hair? Uh-huh. A long hair? Sí. A long hair? Or the long hair? The Do long you hair. Like the long hair? Yes, I like the long hair. Ajá, muy bien. Así de simple, ¿verdad? Porque no estaba ni comparando ni nada. Solo le preguntó con el tío. Haga otra pregunta diferente, señorita Ana Jansi. Banda verde. Have pets. ¿Cómo es esa pregunta? Me tiembla cuando me dice cómo. Ajá, veamos. No, es que no escucho a veces, por eso quiero que me repita, no es que esté mal. Eso. Mire, ya vi que le hace bien tener la cámara apagada porque se pone más hiperactiva, ¿verdad? Le vamos a dar oportunidad de tenerla siempre apagada porque está participando muy bien. Vaya. No, have pets. Vaya. ¿Tienes mascotas? Vaya, vamos a escribir la pregunta de ella en el chat. Have pets. ¿Qué opinan los demás pets. Con esa pregunta? ¿Qué le agregarían a esa pregunta? Pets. Do al principio. Do al principio. Do you have pets? No se puede decir have pets, solo have pets. Tiene que agregar un auxiliar. Do you have pets? Ok. Do. You have pets, ajá. Error. Sí, yo sé. Y de ahí, ¿a quién le preguntó? Okay. A Carla, ¿verdad? ¿A Carlita? Do you have pets? I don't have pets. I don't have pets. Very good. Yeah. What? ¿Cuál es la última pregunta? Solo dos tenía. Ya le hice las tres. Ya hizo las tres. Ya. ¿Cuántas pedí? Tres. Hizo las tres. Mire, Katherine. Una que había puesto en el chat. Katherine está esperando su pregunta, dice. No, teacher, yo no he dicho nada. No, hágale. Hágale la pregunta que le iba a hacer a Katherine. What do you cook? Tiene. Pero todas las está haciendo con do. Ah, no, yo solo así lo tengo. No, solo dos tengo, mis. Esas solo dos que acabo de hacer, mamá.
y con do. Ok. Tiene que recordar las otras dos formas, ¿verdad, Ana Jansi? Aquí con los ejemplos que den los demás, tal vez podamos recordar. ¿Quién quiere participar? Miriam. Yo quiero hacer las mías. Sí, Miriam. Ya la vi que quiere participar. Llegué tarde a las indicaciones, pero ahí medio capté según lo que estaban escribiendo. Las indicaciones decía que el que viniera tarde iba a hacer flexiones. ¿Cómo se llama las que son así y que se agachan? Sentadillas. Ah, eso. Tiene que ponerse de pie y hacer las lagartijas también. Esas no. Duelen, ¿verdad? Duelen mucho. Sí. Vaya, Miriam. Hágalo, Miriam. A quien usted quiera preguntar. A las chicas que están inquietas con las cámaras. A las que coquetean con las cámaras. A Pame. A Katherine está coqueteando. Katherine. Y todas se ponen serias. Katherine está coqueteando. Katherine está coqueteando. Vaya, pues ahí. Is your sister more Bing than you? Is your sister, espérenme. Is your sister more, ¿qué dijo? More Bing. Big, more... de grande. Ah, ah. Va, veamos esa. Analícenla y me dicen si es, está bien o no. Bigger. No dé la respuesta. Solo diga si se puede o no. No. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no lleva more, sino que solo lleva sister bigger, es bigger. Ajá, no lleva amor. ¿Y por qué no lleva amor? Porque es de una sílaba. Muy bien, vaya. Y ahora Katherine ya no va a participar, otra persona, que no sea Raúl tampoco. Raúl le da todas las respuestas, es el niño nerdo. Vaya, ¿por qué? Mejor teacher. ¿Qué pasa cuando es de una sila? Tremenda, Katherine, ¿verdad? ¿Quiere que le dé la respuesta a Raúl? Vale, ¿qué pasa cuando es de una sílaba? El adjetivo. ¿Qué se hace? No se puede agregar more. Entonces, ¿qué se hace? Agregamos R. Sí, se agrega R. ¿Y qué más? The last syllable. The last letter in the word. ¡Wow! Miren, es hablando solo inglés. Ok. You have to add... the last duplicate. Letter. Duplicate. You have to duplicate the last letter. Letter G. Ajá. Entonces ya no. No sería, is your sister. Entonces arréglala, Miriam, ¿cómo sería? Is your sister bigger than you. Excelente. Así quedaría. ¿Ok? Ok. ¿Para quién era? Para Katherine, ¿verdad? Para Katherine. La colocha. Vaya, Katherine. Is your sister bigger than you? She's not. Very good. Oh, pero no, she is not. No, she's not. No, she's not. Mm-hmm. Very good. Segunda pregunta. La chica era su. Which one do you prefer? Drink soda or wheat? Juice. Mm-hmm. Which one do you prefer to drink? Soda or juice? Buena pregunta. ¿Para quién era? Para Pamela. Para Pamela. Pame. ¿No está aquí? I prefer. Ahí está. I prefer drink juice. Very good. Mm-hmm. Yes. Okay. Question number three, Miriam. How do you say mango? Can you repeat, Miriam? How is your host, Ana Jansi? How is your
House. Yes. ¿Casa? House. Yes. Hi, Ana Yancy. Yes, I am. No. Yeah. How is your house? Ana Yancy, cuando se pone en cámara, se pone bien seria. Y detrás de cámara es bien sonriente. No, no me pongas nerviosa, pues. Y qué bien seria. How is house? Estás en casa. How, ¿qué significa how? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu casa? A ella le está ayudando Jenny. Mire, Jenny le quiere ayudar. Gracias, Jenny. Este, ¿cómo es tu casa? My house is... Puede comparar. Es más grande que la de mi vecina. Es más nueva que la... My new dad's mother. ¿Otra vez? My house. My house. Is B the mom. The mother. The mom. Mom. Vaya, así digo, mi. My house is more. My house is more being the mom. ¿Cómo sería, Jenny, la correcta? It's more. B. My house is bigger than mom. Que la mamá. La casa es más grande que la mamá. No. My house is bigger than mom house. Vaya. Bigger. My house is bigger than my mom. That home of my mom. Pero me gusta, están pensando todo. Pero ¿y el big cómo iría, Ana Yancy? It's bigger. Bigger. Y allá ya habíamos hecho ejemplos con big, fíjese. Y sigue diciendo more big, y ya dijimos que el more big no se puede. Quizás se le desconectó la cámara cuando dijimos eso, Ana Yancy. Me escucho, pues no me juzgue, no me juzgue. No estaba escuchando, no. Yo vi que pasó algo, quizás un ratón. No, mi. ¿Qué pasó, Ana Yancy? No me juzgue. No me juzgue. Escuchó lo que acabo de decir. No me juzgue. ¿Es así, Miss? Ya casi. Solo que el Dan, ¿cómo se escribe el Dan? Ay, que hubiera que... Ya le dije que le voy a dejar plana del Dan. Ok. Y el mom está correcto, solo que es con mayúscula. Puede escribir mom con U y mom con O también. Las dos son correctas. Vale, ok. Pero ahí dice, my house is bigger than mom. Mi casa es más grande que mamá. No. Estamos hablando, mi casa es más grande que la casa de mi mamá. Entonces, ¿cómo sería? Mom. ¿Así? Ayúdenos los demás. ¿O todos se quedaron friqueados? ¿Así, Miss? Muy bien, Pami. Quiero ver. ¿Dónde quedó la de Anna Jensen? My mom is, my house is bigger than house the mom. No, house the mom, no. Es que de no significa mom. De. De en inglés no significa de en español. Ya había dicho eso también, Ana Yancy. ¿Qué pasa? ¿Qué significa de? Volvemos al primer grado. Este. El. La. La. Los. Las. Y usted ahí lo está usando como la de. Y no. De es así como lo escribió Pamela. Un apóstrofe más la S. My house is bigger than my mom's house. El D es un apóstrofe más la S. Al final D, el nombre. Moms. Ajá, Raúl colocó mom's house. Pero la THE no significa D. Significa el, la, los, las. ¿Sí?
¿Sí está claro eso, Ana Yancy? Sí, ¿y la que escribió Raúl? Sí, o sea, él lo que está diciendo es que de se escribe mom's house, la casa de mamá. Entonces, si ya la escribe completa, diría my house is bigger than my mom's house. ¿Ok? Ok. Bye. Ok, vamos a parar un ratito lo de las preguntas y respuestas. Eso era solo para que ustedes vean qué tanto comprendemos y qué tanto cómo respondemos, ¿verdad? Algunos necesitan una pequeñita práctica y otro ya está bastante bien, ¿verdad? Vamos a compartir la plataforma y vamos a ver que en la parte número 2, ustedes ya la realizaron y los felicito. No sé si de los que vinieron más tardecito ya realizaron la parte 2 de la plataforma, chicos. Bueno, o todas, ¿sí? ¿Por dónde van? En el midterm. ¿Terminaron el midterm? Yes. Yes, todos. Yes. Bueno, si a alguien le hace falta, pues de eso se trata el tema que estamos viendo. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Pero es un repaso sobre esto. Miren, aquí está, en el apartado número 2. Dice, fill in the blanks. Complétalas usando preguntas. Miren, where, ¿cuál sería acá? Where are you from? Dice, rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo, estar, pero no dice si completa. Bueno, entonces aquí sería solo are. Repitan, where are you from? Where are you from? Where are you from? Teresa. Teresa. Mexico City. I'm from Mexico City. Mexico City. Mexico City. How about you? How about you? Okay. Number 2. David in your class this semester. ¿Cuál sería? David. Is David in your class David. This semester? Yes. We're in the same Spanish class. Siguiente. What? Is your math class like? Like your math. ¿Qué dijimos que significa like al final de la pregunta? No es gustar, es como like your favorite. ¿Cómo es? ¿Cómo David in your class this semester? Is David in your class? No, pero perdón. What? What que your math class no, like? What is your math class like? ¿Cómo es? El what that's no solo significa mathematics. Qué, también significa cómo. It's really interesting and the teacher's great. Number 4, Mariah and Brian from Canada. They're talking about two, no one. They're talking about two. Are Maria and Brian. Are Maria. What is the answer? No. From England. Parte dos. Complete the following conversation with the simple present. Simple present. Solo 3 preguntitas. Qué fácil. Mire. Where, qué? Do you work? I work in a restaurant. I'm a chef. What que? What does he do? Exactly. He's a pilot for Global Airlines. Number 3. Where does she go? She goes to school. She goes to the University of Colorado. Muy bien. Ahí solo tenían que colocar el verbo, ¿verdad? En presente. Fácil. Casi todas estas preguntas, bueno, todas eran WH questions. WH questions casi no usaron. Vaya, por ejemplo, Ana Yancy usó bastante la de do. Pero aquí ve, Ana Yancy, que hay otra forma, ¿verdad? Que es la que vimos también. Usando una WH word. What, where, when, why, which. ¿Sí, Ana Yancy? ¿No está? Sí, Miss.
La WH word más el verbo to be. Miren, en todas estas está el verbo to be. Where are? Is David? What is? Are Mariah and Brian from? Right. Y la otra. Where? Aquí ya va con do. Hay unas con la WH word más el verbo to be. Y las otras eran WH word más. Más. That's el verbo. Must do. Hay dos tipos. WH word más verbo to be, como esta de arriba. WH word más do o does. Esa es la otra forma que habíamos repasado. Que no se les olvide. Vale, vamos sure. a... ¿Sí? Porque la tercera incluyó verbo en esta. La tercera incluyó un verbo. La última. Que es donde poníamos el go. Ah, no, lo que pasa que en estos espacios, en la primera y la segunda, le está preguntando cuál auxiliar va. Pero ¡David! La... Ya voy. Va, pero en la número tres, where... Estoy en clase. El... Va, sorry. Otra vez. Vamos a volver. Es... Va, otra vez. Vean. En la primera dos, está preguntando cuál auxiliar debe de ir. Ah, el tú y en esta el das. Ok, acá preguntó. No preguntó cuál auxiliar debe de ir. ¿Cuál verbo? Ah, porque el auxiliar ya está. Aquí ya no preguntó cuál auxiliar. Aquí quiere saber cuál verbo, el go. Pero todas llevan un verbo, ¿ve? El verbo acá era work. El verbo acá era do, pero como aquí no querían saber el verbo, sino que el auxiliar, en la tercera sí, cambiemos. Ya no quiero saber el auxiliar, hoy dime el verbo. Pero completando con verbo. Ajá, la estructura es la misma. WH word más el do o el does, más el pronombre, más un verbo. WH word, do o does, más pronombre, más verbo. Aquí el verbo es tú, el auxiliar es das. Aquí el verbo es go, el auxiliar es das. Aquí el verbo es work, el auxiliar es do. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿La que preguntó? ¿Está claro? Sí, yo ya lo había realizado, pero me llamó la atención porque decían los presentes simples, pero sin embargo abajo pedía el verbo. Sí, o sea, varió. Aquí no te pido el auxiliar, aquí te pido cuál verbo es. La estructura es la misma, no cambió nada. ¿Sí está claro? Más o menos. Sí, claro. Ah, vale. Ahora ayúdenme todos para reforzar lo que acaba de decir ella. ¿Cuál es la estructura entonces? WH word. Auxiliary. Más, aquí diciendo más. Más un auxiliary. Plus subject. Plus subject. Plus verb. Verb. Todas llevan esa estructura. Solamente que dijo, no, aquí no quiero saber cuál es la WH word. Quiero saber cuál es el auxiliar. No, aquí no quiero saber cuál es el auxiliar. Aquí el subject. No, aquí no el subject. Aquí el verbo. O sea, lo jugó pues de diferente manera. Pero la estructura no ha cambiado. ¿Ok? Bye. Ya que nos metimos al tema este, bueno, en la primera parte vimos que eran WH word más el verbo to be. Bye. Aquí en la número uno, el auxiliar que tomaron, ¿cuál era? En la número uno. Salud. Gracias. El auxiliar que tomaron en la número uno fue verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be? Are, is. Am, is y are. Ese fue el auxiliar acá. Pero en la número dos, el auxiliar fue. La parte dos, el auxiliar do. Era. Do o. Does. 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 O sea que hay dos tipos de auxiliares, teacher. Sí, hay varios tipos de auxiliares.
auxiliar es como un adornito para la oración, pero si lo pones solo tiene un significado, pero dentro de la oración no, es un adorno. El que da el significado es el verbo, es la acción. Eso solo está como para acompañar los auxiliares. Es como que usted vaya a una empresa, ¿verdad? Y está un auxiliar. El auxiliar solo ayuda en algo. Pero ¿quiénes son los principales en las empresas? El que mueve todo. Los jefes, ¿verdad? Así es esto, las oraciones. Los auxiliares solo ayudan y los verbos son los principales. ¿Está claro? Ya se durmió Katherine. Yes. Ok, bye. Pero está muy buena la pregunta, porque si no, no me hubiera dado paso a explicar todo esto. Muy bien, bye. Ahora vamos a, déjeme ver, borrar esta parte. ¿Ya copiaron esto? ¿No lo iban a copiar? ¿No? Ok, bye. Vamos a la otra parte. Acá. Circle the word. Ayúdenme a leer las instructions. The right possessive adjective. Okay. Choose the right possessive adjective. Que escojan el possessive adjective correcto. ¿Cuál sería? Lean la número uno. Nice to meet you, Rich. And what's your last name? And what's your last name again? ¿Qué le contesta el chico? My last name is Parker. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Number three. This is my new friend, Elizabeth. Everyone calls me. Everyone calls her. Está hablando de Elizabeth, no de mí. Calls her. La llama a ella. Beth. Ok, siguiente. Cuatro. Lea. Hi, Beth. Where do you live? Son dos personas. Uh-huh. ¿Cuál sería entonces? Our. Okay. Our. Our first names are Frank and Judy. Frank and Judy. Okay, next. Number one, part two. ¿Qué se va a hacer acá? Choose the proper object pronoun. En la primera era, ¿qué tenían que escoger? Los possessive adjectives. Los posesivos. Y acá los objetos. Object pronouns. Johnny Depp is my favorite actor. I like him a lot. Él, me gusta él. Number two, music videos aren't very interesting. Do you like them? Do you like them? ¿Por qué them? Porque está hablando de ellos, de ellos. Los videos. Ah, de los videos, muy bien. ¿Y qué dijeron de los videos? ¿Qué son? No son interesantes. They aren't very interesting. Do you like them? Son muy interesantes. Para mí no son interesantes. ¿Te gustan? ¿Verdad? Ok, seguimos. Number three. My favorite TV program is Survivor. Ya no existe, ¿verdad? Qué anticuada es esta plataforma. My favorite TV program is Survivor. ¿De qué época fue Survivor? Hace mucho, ¿verdad? Yes. Ah, yeah. Okay. What do you think of?
It. It. ¿Por qué it? It. Por el programa. El programa. El programa. Muy bien. And what is your favorite TV program? Dígame. What is your favorite TV program? I don't have favorite. Don't you? No. I love Korean series at Netflix. I love them. Do you like them? Yeah. They're really nice. They're really nice. I recommend them. The Kingdom. The Kingdom. No, I don't Korean know. Korean series. Korean. Korean series. Korean. Yes. Korean series. I love them. Okay, let me check. Very good, very good, very good. Espero que todos hayan participado. Yo vi que participaban, pero algunos quizás están calladitos solo anotando las respuestas. Y así no deben ser. Ok, vaya. Ya no les ayudo más. Aquí sigan ustedes los que no han... Pero sí quisiera que fueran bastante sinceros. ¿Quiénes no la han hecho la plataforma? La parte del midterm. Yo. ¿Quién es yo? Ella, apareció otro chico. Luis, no. No sé por qué. ¿Quién es? Mañana. La... ¿Quién es esa voz? Pam está hablando con un transformador de voz. No. Juan Carpio es. Ya lo realicé. Juan Carpio. Ya lo conozco a Juan Carpio. Miss, yo voy en la 5. Usted en la va en la 5. Pero voy dejando lagunas porque a veces me cuesta comprenderlos cuando son la lectura. Esa es una. Y la otra también en la pronunciación cuando sale el video. Uh-huh. Sí, me costó un poquito. Me cuesta comprenderlo. Ah, okay. Entonces, pero. Puede darle pausa, ¿verdad? Sí, y tal vez porque a veces lo hago después de mi tiempo de almuerzo o durante el almuerzo. Oh, sí, bastante pesado el tiempo. Entonces, así cuesta concentrarse. Pero poco a poco voy avanzando y en lo que he podido, pues he llegado hasta el 5. Sí, porque imagínese hasta dónde está ya, la felicito. Ahora tuve el problema porque quise llenar la laguna que había dejado ya en la sección 2 y que fue que Carlita me apoyó en ese sentido, porque no me agarraban las comas, no me agarraban los puntos, los ponía en minúsculas, los ponía en mayúsculas, okay. Y eso lo arreglaba. Pero al final pues logré llenar esa logró. Laguna. Mire, lo importante al final no es tampoco, bueno, sí son importantes los puntos, pero al final, pero a veces la plataforma no los pide, ¿verdad? Entonces... Al final, lo importante es que usted haya comprendido, ¿verdad? Los temas. Bueno, lo que ya expliqué aquí, espero que ahora esté más claro que cuando lo hicieron. ¿Sí? ¿Está claro estos temas? Sí, teacher. Hay que saber diferenciar, ¿verdad? Cada tema. ¿Qué son possessive adjectives? ¿Qué son object pronouns? ¿Verdad? ¿Cuáles son? ¿Qué son? ¿Qué vimos antes de esto? ¿Qué era? ¿Qué son las WH words? ¿Qué son auxiliares? Eso tiene que manejar, ¿verdad? Vale, terminamos la clase. Usted solito trate de terminar su midterm. Mañana voy a ver si reviso, ¿verdad? ¿Qué tanto avanzaron con el midterm? Ok, we finished. ¿Tenemos clase mañana, Miss? Mañana, ay, mañana es viernes, qué rápido pasa la semana. Ok. Entonces, hasta el lunes, mejor, tienen descansito, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Cuídense y feliz fin de semana. Bueno. Descansen. Igual. Bye, bye. 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 A cuidarse, bye. A cuidarse, no anden de fiestas. No. No. Jenny, que siga mejor. Y todos los que estén felices, que sigan chao, mejor. Chao, Jenny. Chao, bye. Nancy. Bye. Bye, Pamelita. Bye, Gaby. Bye.